pues muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la Drive Paris Club. Bienvenidos a una nueva noche de carreras, a una nueva noche de emoción y una nueva noche de verdad, porque vamos a correr de noche en Le Mans. Nos lo vamos a pasar muy bien. Estamos en la Liga Virtual de Escuderías, en tercera división A, y estamos en la cuarta carrera de la temporada, con muchas ganas de ver qué va a suceder hoy en el circuito de Le Mans. En cabina, un servidor, Javier Quilón, acompañado en el día de hoy por Facundo Britos. Muy buenas, Facu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal a todos? Muy, pero muy buenas noches. Y sí, toca Le Mans y toca de noche, como decís vos. Y se viene una fecha un tanto especial para la LV, un tanto especial para los pilotos y, bueno, justamente también para los equipos, ¿no? Ya se está terminando, ¿no? Esta LV que compiten ahora justamente en Le Mans, como te dije recién, una fecha especial y, bueno, con mucho condimento. Sí, habrá que ver, porque como dices, llegamos justo, sobrepasamos ese ecuador de la temporada, estamos ya en esa recta final, y habrá que ver cómo lo afrontan los equipos y los pilotos. Antes de nada, gracias, Facu, por estar con nosotros en el día de aquí. Le he avisado literalmente hace 15 minutos porque, bueno, Rainer, que es el habitual aquí en cabina conmigo en los días de LV, tercera división A, no ha podido estar por problemas, bueno, asuntos familiares. Y Facu, pues en un momento lo ha preparado todo y aquí estamos con todo, ¿verdad? No, gracias a vos, Javi, gracias a vos. La verdad, un gusto estar acá. Me divierto haciendo esto, me encanta. Y bueno, siempre que hay una oportunidad para relatar, para comentar, para ver una carrera, estoy feliz. Así que muchas gracias a vos, Javi. Bueno, vamos a ver qué sale durante esta horita y pico que vamos a tener de transmisión. Y bueno, a ver qué tal sea la carrera, que Le Mans nunca defrauda. Eso es, pues si te parece, Facu, lo que vamos a hacer es conectar directamente ya con el circuito. Ahí vemos esa oscura noche en el circuito de Le Mans. Así es. Y vamos a ver la clasificación ya, si os parece, directamente, y comentamos cómo está esta tercera división A. Ahí la tenéis en pantalla justo ahora. Y bueno, Facu, más que débil, que viene como máximo favorito, ¿no? Por aquello de que está en esa primera posición, pero que su posición ahí, esa gran posición en la cabeza de la tabla, es definida también por unos buenos resultados en cuanto a constancia, porque Idak ha conseguido más victorias. Hemos hecho ya tres carreras y Idak ha conseguido, si no me equivoco, dos victorias de las tres carreras que hemos competido hasta el día de hoy, pero sin embargo, más que débil está ahí arriba por regularidad, por tener a sus dos pilotos mejor colocados en las distintas carreras que hemos tenido. Así que bueno, más que débil en esa primera posición, con European SRT, que ha hecho dos últimas carreras muy importantes. Recordemos que tras la primera carrera estaban en descenso y ahora están en esa segunda posición, lo que quiere decir que han hecho una mejoría enorme y están en esos puntos de ascenso. Luego ya en puestos de playoff, pues tenemos a Idak, ganador de dos carreras, ojo con esto, y están ahí en tercera división. Tienen que intentar sumar más puntos en conjunto, en equipo, y luego viene cuarto a Thain, quinto Darnay, sexto ART, séptimo Chrome, octavo Fart, noveno Spark, y ojo porque en puestos de descenso está Vallejo, unos puestos de descenso que, como veis, está limitado a solo un puesto, porque Project One Motorsport, desde el inicio de la temporada, no está compitiendo porque, bueno, no pudo afrontar la LV por falta de pilotos. Y Red Time, que al perderse una carrera y no justificar esa falta, ha quedado excluido de la competición. Por lo tanto, solo un equipo está en descenso, que realmente no es descenso. Ya sabemos que es que pierde la plaza y tiene que pelear por ella en una próxima prequali en la edición. Facu, ¿qué te parece esta clasificación? Y mirá, está peleado. Los 13 equipos que están arriba están muy juntitos en los puntos. O sea, fíjate que más que de European y DAC están ahí nomás. Y bueno, hoy es una fecha para mí decisiva. O sea, Le Mans es un circuito como el campeonato, para pensar toda la carrera. Hay que ir pensándola de principio a fin. Hay que ir gestionando. Hoy se gestiona mucho la nafta. Más allá de la goma, se gestiona mucho el combustible, ¿no? Y gestionar esa parada. La parada iba a ser clave para quien lo haga todo bien, para quien haga todo perfecto, para que ejecute en el momento justo, el momento de levantar el acelerador y dejar que el otro acelere, que el otro gaste más. Pero bueno, decisión del piloto, decisión del equipo, decisión de estrategia que, a medida que vaya transcurriendo la carrera, la vamos a ir notando en pista, según quien esté justamente en el equipo, y que, bueno, es justamente lo que al día de hoy le va a dar la emoción. Todavía falta mucho, y ahí estamos viendo las fechas. Hoy es la fecha número 4, Javi. Estamos en el circuito de Le Mans, este circuito histórico francés donde se corren las 24 horas de Le Mans, la carrera que todo el mundo espera todo el año, junto a las 500 de Daytona, por ejemplo, o las 500 de Indianapolis, aparte, bueno, de las 24 horas después que pasaron hace unos días. Y bueno, y después tenemos Road America, Nürburgring GP y, bueno, y el circuito de Silverstone para cerrar la fecha coronación de esta tercera división. Déjame decirte, Javi, hermoso el calendario, muy muy lindo.
Sí, hemos tenido unas carreras muy interesantes en Autódromo José Carlos Pace, en Mind Ohio y en Road Atlanta, pero lo que nos viene por delante no tiene nada que envidiarle a los circuitos por los que hemos pasado, porque Road America dentro de 2 semanas, luego Nürburgring y por último Silverstone con esa multiclass, porque tendremos multiclass en esa última cita, con lo cual lo vamos a pasar muy bien. Y hablando del circuito, pues estamos en La Sarthe, en Le Mans, en Francia, un circuito de 13,626 metros de distancia, kilómetros. 25 curvas, Facu, porque es larguísimo, porque tenemos 14 curvas a derecha y 11 a izquierda, y lo que hablábamos un poco de récord, configuración muy estilo Le Mans Series, lo que pasa que en vez de ser 60 minutos pasan a ser 45 y la limitación del combustible es un poquito más baja, así que a disfrutar de estos 45 minutos de, como tú dices, mucha gestión, porque el circuito es largo, hay que gestionar el tema del combustible, y habrá que ver, ¿no?, cómo lo gestionan los pilotos. Otro detalle a tener en cuenta es que hasta la fecha no hemos corrido ninguna carrera de noche y esta se va a correr de noche, Facu. Detalle a tener muy en cuenta, tanto para los pilotos como para el espectador, porque obviamente es algo distinto, es algo que no se ve siempre, es algo que no trae muchas veces las categorías en iRacing, y bueno, algo que de la trayectoria que tiene iRacing no se empezó a usar hasta hace poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de un año y pico que vino la transición día-noche. Si bien hay circuitos como, por ejemplo, Sebring tenía la noche, no tenía la transición. Hoy en día a eso lo tenemos. Y bueno, acá está, en pantalla, los autos con los que vamos a estar recorriendo hoy, Javi, la categoría GT por excelencia ya de iRacing. Eso es, en pantalla tenemos la ficha técnica del BMW, pero como ha dicho Facu, vamos a tener la categoría GT. Eso quiere decir pues que podemos ver Porsche, pues que podemos ver Ferraris y el resto de coches que tenemos en la categoría GT. La ficha técnica, como digo, corresponde al BMW, por lo tanto hablamos de 567 caballos de potencia con un peso de 1.203 kilogramos, 4,9 metros de largo, por 2 de ancho y 1,2 de alto. Una velocidad máxima de 2,60, que habrá que ver con los rebufos en esas largas rectas, que, sí, que sí, va a estar interesante. Tracción trasera en todos los coches, obviamente, y transmisión de 6 velocidades. Un depósito de 92 litros y, como digo, esta es la ficha técnica del BMW. No variará mucho del resto de coches que son muy similares. Algo que he escuchado de los pilotos, no solamente acá en el LV, sino también lo he escuchado fuera de la categoría, es que los GTE están mucho más sensibles de manejar, están un poco más sensibles del freno, se mueven mucho de atrás, están un poco más nerviosos los autos, y bueno, eso dificulta también el manejo y aumenta aún también el reto para el piloto a la hora de llevarlo en el circuito, ¿no? Es una cuestión de que se le va complicando, se le va metiendo dificultad, bueno. Depende el gusto, ¿no?, del piloto, si eso le sienta bien o no. Pero un cambio ligero que han venido tratando los GTE con los Bob que han ido justamente cayendo a iRacing. Bueno, hace justamente lo que va a ser esta carrera de hoy para mí, Javi. No sé si la mejor del campeonato. Vamos a ver. Es Le Mans. Es Le Mans. Siempre trae alguna sorpresa escondida. Sí, Le Mans es como tú dices, es Le Mans. Es que ¿quién no quiere correr en Le Mans, no? Llega esa cita y todos queremos correr aquí. Y bueno, si te parece, hablamos un poco de Le Mans, ¿no? De lo que es el circuito. Sí. No sé si has tenido la oportunidad de correr aquí, imagino que sí, Facu. Sí, sí, sí. Y a mí es un circuito que me encanta, la sección final, las curvas Porsche. Yo creo que bueno, yo estoy enamorado de esa sección, no sé tú. Sí, por supuesto, por supuesto. Las Porsche y la curva Indianapolis, esa frenada en apoyo y después la curvita a la derecha y la izquierda. Es justo, cómo se siente ahí el auto. Bueno, lo sentimos en el volante, aquello que tienen los body kickers o body shaker, ¿cómo que se dice? En la butaca. Body shaker. Aquello que tienen los body shaker en la butaca, obviamente van a tener un poco más de feeling. Aquello que tienen la vibración también en la pedalera, si lo tienen bien configurado, si es que lo tienen configurado, también tiene otro feeling. Pero el feeling que transmite la curva de Indianapolis y también el feeling de velocidad, en el caso de la última Le Mans que tuvimos acá con el P2. El momento de ir fino, encarar de quinta, meter sexta y si tenés que rebajar porque tenés configurada la caja para bajar quinta es hermoso. Justo ese cambio de mano tan fino ahí en las curvas Porsche, hermosa, la parte más linda del circuito y obviamente las rectas a fondo que te dan para pensar y es un desgaste mental increíble durante 24 horas que no dimensionas, pero bueno, una de las carreras más lindas del mundo para correr y en iRacing la tenemos, Javi. Normalmente hablamos, Facu, de puntos de adelantamiento, puntos calientes del circuito, pero es un circuito tan largo que tiene muchos, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de un circuito difícil de adelantar, sino difícil de gestionar, ¿no? Porque es largo, sí, sí, sí. Es complicado, y como tú dices, las largas rectas te da tiempo para pensar, pero también pueden ser algo a tener en contra, ¿no? Porque es mucho tiempo relajado y hay pilotos que no, que lo que quieren es tener esa tensión en todo momento, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no?, cómo lo gestionan los pilotos, pero si tú tuvieses que destacar un par de curvas, vamos a decir, de puntos de adelantamiento, ¿cuáles serían para ti los más claros, Facu? Más claros,
la última chicana es un punto clave a jugársela. Yo creo que ahí se puede llegar. O saliendo bien de las Porsche, ¿no? Del sector de las últimas chicanas, la primera. Es la buena salida de las Porsche. Si el de adelante salió mal, yo creo que es un punto clave para adelantar. Si no, bueno, obviamente también la primer chicana, ¿no? Hay muchos que se equivocan en la rápida de derecha, que ahora no tengo el nombre. Ese codito de derecha que hace el ingreso a la primera recta larga que tenemos. Ese mal ingreso, ¿no? De la curva. Más de una vez va a ocasionar un sobrepaso que seguramente el de atrás no quiere, pero va a terminar pasando. Hace mal el ingreso el de adelante y el de atrás con la succión va solo. La primera chicana puede ser clave. La segunda chicana también puede ser clave. Y la siguiente, que ahora no tengo. La de Musan. La derecha. Musan. Esa también puede ser. Pero, a ver. Casi todos los sectores en Le Mans son de adelantamiento. Para mí el más clave es el último, la primer chicana. Aunque yo hoy no me la jugaría tanto. Como te dije, estrategia, pensarla. No son 24 horas, son 45 minutos. Hay que adelantar, sí, pero hay que cuidar el auto, Javi. Hay que tener ahí muy en cuenta para mí ese factor. Y algo que siempre hablamos cuando, por cierto, conectamos ya directamente, mientras seguimos hablando, nos despedimos de cabina, conectaremos más tarde con las entrevistas. Nos vamos ya al circuito porque empieza la clasificación y, como digo, Facu, algo que hay que tener en cuenta es que estamos en la Liga Virtual de Escuderías, que, como decimos, es un campeonato por escuderías y que aquí hay pilotos que vienen a correr única y exclusivamente por la escudería. Entonces, sí, señor, entra esa tensión extra. Yo he hablado con muchos pilotos y siempre te lo dicen, ¿no? Si realmente fuese una carrera individual en la que yo me juego el tipo, haría más cosas, ¿no? Pero cuando estás defendiendo los colores de tu equipo, entra ese nerviosismo extra, ¿no? Porque sabes que todo el peso del equipo, o al menos el 50% del peso del equipo, está en ti. Sí. Hay fácil 7 personas que corren bajo tu mismo nombre, o sea, el nombre de la escudería, que te están mirando, están esperando que saques un buen resultado. Vos, quieras o no, estás un poco presionado, más allá de que esto es para disfrutar, esto es para tomárselo como cada uno quiera, pero está esa presión. O sea, si te metes en el ambiente de la carrera, si realmente sentís el ambiente de la carrera, y sí, esa presión tarde o temprano termina llegando, y vos querés lo mejor para vos en pista y también el mejor resultado para tus compañeros. Es completamente mutuo y es para ambas partes. Bueno, equipos a tener en cuenta el día de hoy, por la tabla de clasificación, como siempre decimos, Facu, más que débil, European, y en el caso de Irak también, aunque por detrás también viene todo muy apretadito. Fíjate a Zain, fíjate Dark, ART, Chrome, que están empatados, prácticamente hasta el séptimo puesto. Puede haber, bueno, mucho cambio de posiciones, depende de lo que ocurra hoy aquí, claro. Sí, señor, hay que tener muy en cuenta esos tres equipos de punta, que recién los nombrabas vos, tanto a Masked como a European como a Irak. Pero, como bien decís, el top 5 también está ahí disputándose. Hay varios equipitos que están buscando esas primeras posiciones de la clasificación general de esta Liga Virtual de Escuderías. Esta tercera división, la división A. Pero, bueno, Le Mans. Recién nombramos la fecha. Falta Road America, otro circuito también para gestionar bastante. Después se viene Nürburgring GP. Ahí juega mucho el desgaste de la goma, quizás. Y bueno, Silverstone, un poco de las dos, ¿no? 45 minutos también de carrera que vamos a tener. Que bueno, estas 4 fechas que faltan, ya como bien dijiste, el Ecuador del campeonato. Y ahora en pista 7 minutos con 39, con 38 y con 37 segundos para que se vaya cerrando la clasificación. Los pilotos a 2 vueltas y a todo nada. Qué bonito es subirnos en las onboard de los coches a oscuras, con esa luz interior que resalta en la cabina, en el cockpit de cada coche. Y bueno, ver a oscuras Le Mans es precioso, Facu. Es hermoso, uno de los circuitos más lindos para manejar de noche. Se disfruta mucho, te da esa sensación de calma en las rectas, así como vemos ahora. Te da esa sensación de desestresarte un poco, de destensionarte un poco también. Porque bueno, después llega la frenada, que es esta de acá que vamos a conseguir en Indianápolis. Un sector de muchísima velocidad, como hablábamos recién. Y como bien te decía, una de las partes que más disfruto este circuito, por la frenada y por la manera en la que uno traza con el volante. Y bueno, como dije recién también, circuito hermoso para manejar de noche. Además, entre el top 5 de los circuitos mundiales. Bueno, la clasificación hoy va a ser justita, Facu, porque normalmente tenemos 2 vueltas para cada piloto. Hay que recordar a todos los que nos estéis siguiendo que con el comando timing en el chat, que os lo acaba de recordar además nuestro bot
del canal, pues ahí lo tenéis, ya os lo recuerdo yo. Con ese comando accedéis a la página web de la tabla de tiempos. Eso viene muy bien en carrera para seguir el vuelta a vuelta de cada piloto. Y en clasificación, Facu, es muy importante porque el valor número 1 quiere decir, de vuelta, quiere decir que está en la vuelta de calentamiento, como por ejemplo Diego González ahora mismo. Pero a partir de que Diego comience su primera vuelta, será la 2, que es la primera cronometrada, y la 3 sería la segunda cronometrada. Muy interesante para saber en qué vuelta está cada piloto. Y como decía, un circuito largo. Los pilotos no han salido de boxes, han salido desde la variante de atrás, justo detrás de al salir de las Porsche, para que les dé tiempo a realizar las dos vueltas, porque si no llegarían justitos. Sí, señor. Y bueno, y acá estamos viendo a Diego González con el dorsal 427 de Masked Devil eSports. Los líderes del campeonato. A ver cómo cierra la vuelta. Ahí en no. cara para cerrar. Cierra la primera, eso es 3.49 para él. Ahí está. De momento la pole position se la ha llevado Cristian Álvarez. Y van bajando los tiempos, sí señor. Cristian Álvarez, conocido de la DPC Academy, tercera división, líder del campeonato. Con los GTE es muy rápido este chico. Y habrá que ver si alguien le hace sombra. De momento 3.47 para él. Las diferencias hoy pueden estar más amplias de lo que solemos ver, porque el circuito es más largo, claro. Claro, es una vuelta de 3 minutos, casi 4. Fíjate que hay dos pilotos solamente en los 3 minutos 47. La pole está, por ahora, la pole momentánea la tiene Cristian Álvarez para SPAC Racing Team. 3 minutos 47, 577 milésimas. Es el tiempo más rápido hasta ahora en pista. Y después tenemos a 2 décimas a Jordi Russell del equipo Darnax. 3 minutos 47, 801. Y después saltamos a la diferencia ya de 1 segundo, 1 décima respecto a la punta. Y después tenemos 3 autos en 3 minutos 49. Como bien decía Javi, muchos equipos que obviamente van a estar distantes de la pole position. Y obviamente también los tiempos separados. Esto producto de que la pista sea tan larga. Claro, totalmente. Por cierto, mientras comentaba Facu, estaba dándome cuenta de que nos falta un equipo, porque recordemos que son 24 equipos, contando con la baja de RTR, Red Time, y los chicos de Project One Motorsport, serían 20, pero nos sigue faltando uno, y acabo de descubrir que es el compañero de Duvila, de Atime, que no tiene compañero hoy, viene él solito. Bueno, uno más que se baja, pero acá estamos viendo a Francisco, que no logra cerrar la vuelta. Sí, a ver, 3.49, ahí está, 3.49. Pensaba que no se la iba a marcar, la terminó marcando, se colocó en la séptima colocación, el DRT. Ahí lo estamos viendo trazar por los primeros metros del circuito. Acá está Diego González, el equipo que por ahora llega como líder. Y bueno, en este momento se ubica quinto. Pero bueno, es una posición que no... Uy, se ha ido largo, no dice mucho. Sí, 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 esa vuelta... Esa vuelta me parece que ya no vale, Javi. Habrá que ver, porque es la segunda vuelta. Pero se ha ido largo en Mulsanne, punto clarísimo del circuito. Y Cristian Álvarez, ojo que no va a tener segundo intento, está parado. Parece que se guarda, No, ha debido de cometer quizás un error, Facu, y no va a tener segunda vuelta. Esto es interesante para el resto, porque el resto sí que van a tener esa segunda vuelta. Y por ejemplo, si no me equivoco, Jordi Russell de Dark Knights está ahora mismo en Indianapolis, segundo clasificado hasta el momento. 3.47.8 a 2 décimas de Christian. Si viene mejorando, se puede hacer con esa primera posición. Dark Knight, que necesita puntos porque están, bueno, están quintos en zona de playoff y se pueden meter en el ascenso, no lo tienen muy lejos. Así es, Javi. Y bueno, y acá Jordi Russell, vamos a ver si baja lo que fue su vuelta rápida en el primer giro que tuvo. Acá vimos el onboard, precioso onboard. Magnífica esta toma. Estamos viendo cómo traza en las últimas partes de este circuito francés. Ahí lo vemos en las Porsche, hablando a la izquierda, transferencia de pesos. Ahora finito con el paredón. Preciosa la manera de trazar de Jordi. Ahí lo vemos. Saliendo bien, del sector de las Porsche. Viene fuerte, Sí, sí, y muy fino, muy por el sitio. Ojito con la vuelta de Jordi, que puede ser buena. Y recordemos que puede ser pole position para él. Va a pasar Diego González por meta. Aunque viene Jordi prácticamente en el mismo sitio del circuito. Recordemos que la clasificación es long, que van solos, no tienen tráfico. Y va a pasar Jordi por meta. El tiempo es de... ¡Ay, se ha ido largo! Pues no le va a contar. ¡Ay! No le va parece a contar. Que es off track. Sí, sí, sí. No le va a contar. Edu Vila, que viene por detrás. Trazando las últimas curvas, el piloto de Atime. Vamos a ver dónde coloca el coche. Vamos a ver, porque parece que Cristian puede defender esa primera posición. De momento, Edu, que mejora, ¿no? No, el que se ha mejorado es Juanjo Rodríguez de Dark Knight, que se coloca tercero. Muy bien los chicos de Dark Knight, de momento.
Sí, señor. Están segundos y terceros. Aunque una lástima lo de Russell, ¿eh? Me quedé con ganas de verlo Jordi mejorar porque me parecía que esa vuelta venía para unas 5 décimas abajo. Por lo que se veía a simple vista, Javi. Sí, sí. Parecía que podía mejorar, pero ahí en la última chicane lo ha perdido. Diferencias bastante altas de 1:1, por ejemplo, con el tercero, entre Cristian y el tercero. Habrá que ver porque parece que las distancias son amplias y... Bueno, la vuelta también es larga y en clasificación todos van a fuego. Puede ser que alguno haya cometido un error, ¿verdad, Facu? Sí, señor. Más de bueno que tira todo en la primera, hace un off-track. Y voy a asegurar, pero al mismo tiempo tiro todo porque es Le Mans en la segunda vuelta y pasa lo que pasa, que por ahí nos quedamos sin vuelta en las dos. Pero da oportunidades de circuito, Javi, ¿eh? O sea, mira, podés salir desde el fondo. Igualmente, quien larga quinto hoy, por ejemplo, en el caso de González, puede terminar tranquilo primero por cómo es el circuito. O sea, las largas rectas te dan esa oportunidad. Hablábamos recién del desgaste, hablábamos recién del consumo, de la estrategia de carrera. Pero es un circuito que te da la succión durante gran parte de la vuelta y te da la chance de superación. Vale, nos comentan, por cierto, a última hora que el problema de Atime es que se han registrado los dos pilotos en el mismo coche y no van a poder sacar el segundo. Vale, parece que Ismael Montoya acaba de acceder a la sala el otro coche de Atime y posiblemente puedan partir, pero uy, vaya susto para comenzar. Pues tenemos ya clasificación final, vamos a comentarla porque la tenemos en pantalla. Primera posición para Cristian Álvarez, los chicos de Spark que consiguen la pole position, necesitan puntos también ellos. En la segunda tenemos a Jordi Rosell acompañado de su compañero equipo. En la tercera, Juanjo Rodríguez. En la cuarta, Adrián Antón de IDAC. Quinto, Diego González. Sexto, Francisco Javier. Séptimo, Edu Vila. Octavo, Nicolás Mainar. Noveno, está Marcos Alarcón. En la décima, Juan Vicente Ramos. Undécimo, Pedro Manuel Cabezas. Decimosegundo, Felipe Nuño. Decimotercero, Pablo Lozano. Decimocuarto, Nacho García. Decimoquinto, Jorge Carracedo. Decimosexto, Santiago Pérez. Decimoséptimo, José Zafra. Decimoctavo, Ismael Montoya. Decimonoveno, José María Guerras. Y vigésimo y último, Iván Gómez. Muchos pilotos que no han marcado tiempo, Facu. Y esto que, bueno, que poco a poco ya irán los pilotos colocándose en la parrilla y que va a empezar de un momento a otro. Y la oscuridad que va a empezar a tomar luz, ¿eh? Ahí está justamente la toma que pedía mentalmente. Tanta oscuridad que hay en el circuito de Le Mans, que bueno, en esta vuelta previa, los últimos sectores y bueno, los primeros sectores del circuito se van a iluminar en cada metro por todos los GTEs que hay presente en pista el día de hoy, este 26 de octubre del año 2020. 20 autos en pista y muy buena colocación de los equipos de los pilotos de Dark, ¿eh? Sí. Jordi y Juanjo, ahí, segundo y tercero. Por ahora, desde el inicio, son los que están agarrando más puntos, pero 45 minutos por delante, Javi. Sí, además hay que tener en cuenta que Dark tiene justo delante a 12 puntitos a Time, que tampoco tiene muy bien colocados a sus coches. Sí que es cierto que en el caso de Edu sí que está ahí, pero sin embargo Ismael está muy atrás. Por lo tanto es una buena oportunidad para Dark para recortar puntos a Time, que es su máximo rival. Aunque tanto Dark como a Time como Idak, que están en esa zona de playoff, tienen que mirar al ascenso, porque recordemos que el ascenso es directo. Si quedas en esas dos primeras posiciones, asciendes directamente a segunda. Pero sin embargo, si quedas en el playoff, Facu, tienes que jugarte la última plaza de ascenso a segunda con los otros tres pilotos de playoff de la otra categoría de tercera división y los nuevos equipos de la próxima pre-quali, lo cual se antoja complicado, ¿no? Si quieres ascender, tienes que intentar ir a por esas dos primeras plazas. Hay que jugarse todo, Javi. Hay que jugarse todo, pero de manera inteligente. Repetimos, falta campeonato, faltan fechas. Hoy, para mí, es una fecha decisiva, esta cuarta fecha. Y ahí los vemos en imagen, cómo ya empiezan a calentar rueda algunos que van derechito rumbo a lo que va a ser este comienzo de carrera, ¿no, Javi? Y me trae recuerdos esta toma, ¿eh? Me trae recuerdos de cuando se están por largar las 24 y empiezan a aparecer los casas pintando la bandera de Francia. Un momento único, de esa carrera tan esperada, Javi. Yo además recuerdo que de las primeras 24 horas que corrí aquí, yo no sabía que los cazas pasaban por encima y me asusté un montón por el ruido. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Y no sabía que era eso. Y sí, es precioso ese momento. Y por cierto, Facu, a propósito de la carrera, estoy viendo que pese a que estamos de noche y que hay oscuridad, la temperatura es un poco alta para ser nocturno. 26 graditos me parece sí algo alta, ¿no? Para ser de noche. Sí.
Sí, opino lo mismo, Javi. Opino lo mismo. Debería estar cerca de los 17 de ambiente, 18 de pista. Debería andar más o menos por esos valores. Pero bueno, estamos teniendo, como bien decís, tanto a nivel ambiente, a nivel pista, temperatura elevada para lo que es esta noche francesa de manera virtual, ¿no? Y bueno, los autos de a poquito juntándose, Javi. En cualquier momento vamos a ver la desaparición del pace car de la pista. Se va a guardar en box. ¿Y qué se va a venir, Javi? Se va a venir el verde. Sale Cristian, se viene el verde, como dice Facu, porque el pace car se ha ido para adentro. Se escuchan los cazas pasar, no los vemos porque estamos a oscuras, pero Cristian Álvarez, que arranca la carrera, todos en línea de a uno por detrás, arranca la cuarta cita de la temporada en la Liga Virtual de Escuderías, tercera división A, aquí en Le Mans. 45 minutos por delante para saber qué ocurre, Facu. Y una largada bastante pareja, una largada muy pero muy limpia en el primer paso por lo que es la última chicana de este circuito francés. Ahí los vemos cómo se empiezan a juntar, ya pasan por primera vez por debajo. Error de Cristian Álvarez. Ahí está. ¡No, toque, toque detrás! ¡Cristian Álvarez! ¡Ojo! ¡Piloto! ¡Cristian Álvarez y Adrián! ¡Adrián Antón! ¿Adrián Antón? Sí. Sí, señor. Ojo la vuelta a pista. Ojo porque es muy complicado. Darnay se coloca en la primera y en la segunda. Me ha parecido ver que Cristian Álvarez cometía un error en la primera chicane, tenía un slowdown, se han debido entender mal y ahí el toque con el piloto de Idac. Nos quedamos con cabeza de carrera, nos apuntamos ese incidente para verlo al acabar la retransmisión en el post carrera. Una pena el inicio para los chicos de Spark que salían desde la primera posición y también para Idac, que tenían esa cuarta, quinta plaza y les venía muy bien para atacar los puestos de ascenso, Facu. Sí, señor, y también se está quedando Santiago Pérez. Parecía que había recién perdido varias posiciones en el clasificador. Golpe de escena para Cristian Álvarez, que bueno, largaba en pole position y ya lo tenemos al fondo de la tabla. Una lástima lo que sucedía en los primeros metros de competencia con Cristian. Y ahí está, en pantalla Cristian Álvarez, que marcha en última posición. Y bueno, y ahora un largo camino para recuperar posiciones, Javi. Sí, mira, mira cómo vienen en paralelo en esa recta de atrás tras pasar, tras sortear la primera chicane, Facu. Se ponen todos ahí en paralelo, algunos luchando por posición. Edubila que se defiende, o que mejor dicho, ataca la cuarta posición que tiene Francisco Javier, el piloto de ART. Los chicos de ART que también les vendría bien sumar puntos, están a puntito de entrar en playoff y les viene bien sumar todo lo que sea posible. Y a propósito del accidente, Adrián Antón se sitúa decimonoveno a 3,1 de Santiago Pérez, que es decimoctavo, y Cristian Álvarez vigésimo, pero tampoco muy lejos. Miro el track map y bueno, la hilera de coches está muy marcada, Facu, todos vienen uno detrás de otro, con lo cual quiere decir que la carrera es larga y Cristian todavía puede remontar, al igual que Adrián Antón. Sí, señor, pueden remontar, tienen muchísima carrera por delante. Obviamente, en algún momento la carrera va a empezar a pasar el efecto acordeón, se van a empezar a juntar los autos poco a poco, obviamente producto de las peleas, producto de cortarle la succión en algún momento. Fíjate acá, se está peleando la cuarta y la quinta ubicación, lo tenés vos, Javi. Sí, ahí lo tiene Edu, que se va a tirar al interior en Indianápolis. No ha levantado este pequeño codo a derechas antes de la frenada en Indianápolis. Decías tú, Facu, que te encanta esta zona del circuito, que es preciosa. Y yo te sigo, ¿no?, la opinión sobre esta curva. Aunque me quedo con las Sport, que es las que veremos justo ahora. Al salir de aquí, de Indianápolis, arrancarán esta zona. ¡Es ese accidente por detrás! ¡Ey! Un piloto de Fart, no, de European. Es Nicolás Maynard, se ha quedado parado. Puede reincorporarse sin problemas, más allá de que ha perdido bastantes puestos, Facu. Se le iba de cola el auto. Vamos a ver en cualquier momento si tenemos la repetición, pero vamos a ver el paso por las Porsche. En cualquier momento. Ahí los vemos, se viene la parte más linda. La primera vez que los autos en carrera. Y ojo acá, Javi, el aire sucio, ¿eh? Factor sí. Importantísimo. Importantísimo, sobre todo con este tipo de vehículos. Juega y mucho en contra a veces el aire sucio. Y bueno, se te puede ir el auto de la nada y no lo alcanzaste a trabajar y contra el paredón y nos vimos, Javi. Eso es, hay que tener mucho cuidado porque además en esa sección es muy complicada, muy divertida, pero como tú dices, los muros están muy cerca. Si un error se paga caro. Y algo que no comentamos, algo que todavía no hemos puesto en la balanza para los pilotos, es que es un circuito que es muy traicionero, aparte con los soft tracks, con los slowdown. Sí. No, es un circuito que castiga y muchísimo, porque justamente salimos de una curva, en el caso de las dos primeras chicanes, ¿qué tenemos? Recta, recta, recta. Y hay que levantar, y ese levantar es pérdida de tiempo, es pérdida de posición, y obviamente tiempo valioso que a lo mejor, por alguna que otra casualidad de que rompes el auto con un piano, no lo podés recuperar.
Eso es, lo hemos visto en las salidas, lo dan para Cristian Álvarez y ahí ha estado el primero de los problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que comenta el Facu, ¿no? No hemos hablado mucho de ese tema, de los off-track que están a la orden del día en cualquier circuito, en este más si cabe, pero sobre todo el tema de los slowdown que va a estar muy presente en el día de hoy. Sí, señor, y acá estábamos viendo a los líderes de la competencia, Jordi Russell, que está corriendo para Dark Knights y lo sigue su compañero de equipo, van los dos pilotos del equipo Dark Knights en la punta. Acá me parece que no va a haber pelea, obviamente sabemos el porqué y los puntos que son valiosísimos. Y bueno, una larga fila india que iluminan las rectas de este trazado francés que bueno, se utiliza fuera de competencia como calles de esta ciudad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto, por aquí pasa el tráfico. Y vemos a Nacho García perder puesto, piloto de Spark. Imagino que por algún slowdown. Y como decía Paco, cuidado atrás. El piloto de Europea, Nicolás Mainar, que entraba muy fuerte en esa chicane. De hecho, es que está pegadísimo a Nacho, que levanta un montón. Sí, debe ser con slow. Sí, debe ser con slow. Sí. Slow o alguna falla. Está levantando mucho, Y mira ojo atrás. Que está levantando mucho. Y mira a Cristian. Mira Cristian cómo avanza, Y Adrián Antón vienen ahí persiguiendo al piloto de Europea, Santiago Pérez. Los tres pilotos, dos de ellos se han visto involucrados en ese primer accidente. Y decías tú de Santiago Pérez que tuvo algún slowdown, yo creo, en la primera vuelta también. Sí. Y mira, Cristian, bueno, como decía hace unos momentos, está aprovechando este efecto acordeón. Producto de las peleas, va a comenzar a avanzar seguramente quien fue el pole man de la carrera. Y fíjate, ya está pegado a los últimos, al anteúltimo puesto de la carrera. Él está en el puesto 20, pero poco a poco este piloto va a empezar a recuperar y poco a poco sobre el final de la carrera seguramente un top 10 pueda lograr. Hay que ver cómo la gestiona Javi. Sí, Adrián Antón se ha colocado 18º. Cristian venía enganchado a la lucha que traía Adrián con Santiago, pero es muy complicado, ¿no? Cuando van todos tan juntitos. Bueno, volvemos a cabeza de carrera. No lo hemos comentado mucho, pero Dark Knight tiene un doblete. Hasta ahora, su mejor resultado había sido los 39 puntos que consiguieron en Mid-Ohio, pero es que hoy estarían duplicando ese valor, más que duplicando, porque serían 95 los que se llevarían de acabar así, ¿eh? Así es, ahí está el Corvette, mejor dicho, y la Ferrari. Atrás lo sigue Diego González, que hizo una gran partida, a pesar de bueno, lo que se encontró adelante, que los pilotos de punta fueron perdiendo posiciones. Hizo una gran partida, se está manteniendo y hay que ver si puede pelear ese segundo y quizás la victoria. Javi está muy bien posicionado, hay que ver cómo está gestionando el tema de la nafta. Y bueno, y en el fondo vienen peleando como si nada, Sí, ahí viene Adrián, se ha colocado ya 17º. También Cristian Álvarez ha ganado otro puesto, se ha colocado 19º. Estamos pendientes de ellos porque recordemos, han tenido un toque en la salida ambos pilotos que veremos en el postcarrera. Al parecer, Cristian tenía un slowdown, no se entendía bien Adrián Antón con él. Y al perder el coche, Cristian se llevaba al piloto de Idac. Pero bueno, están intentando remontar. Por detrás vemos a Cristian muy agresivo con el piloto de Ataim en las Porsche, adelantándole ahí para colocarse 18º. Y mientras tanto, por delante, como decimos, los pilotos de Dark Knight esa primera y segunda posición, terminando lo que sería la tercera vuelta de carrera. Una carrera que se prevé a 12 vueltas, teniendo en cuenta que van a ser 45. Muy buena maniobra minutos. De Cristian Álvarez. Sí, señor, muy buena maniobra de Cristian Álvarez. Empiezan a bajar los tiempos, tenemos récord de vuelta para el líder de la carrera, para Jordi Russell. 3 minutos 49 segundos, 531 milésimas. El hombre que está corriendo con el Corvette, siendo perseguido por su compañero de equipo, por Juanjo Rodríguez con esa Ferrari. Acá estaba en pantalla Francisco Javier González del ART Racing. Satech. Ahí está, sí. Y atrás viene Edu Vila, que no le pierde la pisada. Para nada, están ahí muy, muy cerquita. Por cierto, comentar también la P3 de Masked Devil con Diego González. Y en la sexta, su compañero de equipo, Marcos Alarcón. Muy bien los chicos de Masked Devil, que están líderes y que les vendría como anillo al dedo este resultado. Por cierto, a comentar a la gente que nos está pidiendo por el chat que pongamos la replay de ese incidente de la salida, no es posible. No es posible porque, como sabéis, las replays tienen que ser que haya algo que haya sucedido en un intervalo de tiempo muy corto. La primera vuelta ya se nos va muy lejos, entonces no os preocupéis, lo vamos a ver, pero tiene que ser al final de carrera porque ahora no es posible. Así que, como digo, esa es la razón por la que no la ponemos ya, no porque no queramos. Yendo un poco más al lado técnico, es muy larga la vuelta por volver para atrás. Y acá hay pelea, Javi, ojo que acá hay pelea por el tercer puesto. Mira cómo van Diego González, que ha tenido que tener algún slowdown. Se ha colocado tercero ahora. Francisco Javier viene en paralelo. Edu Vila con Diego González van a llegar a la segunda chicana en paralelo.
Y creo que el piloto más que débil va a caer dos puestos. Pero bueno, como siempre decimos, Facu, es un campeonato por equipos y hay que intentar priorizar el conseguir los máximos puntos y no verte envuelto en un accidente. Entonces, bien por Diego, porque dentro de lo que cabe ha tenido un slowdown y ha sabido gestionarlo. Quintos y sextos marchan los pilotos de Masked Devils. Ahí los estamos viendo, pero la pelea por el tercer lugar está prendida a fuego, Javi. Fíjate cómo vienen los dos. Ahí en pantalla Marcos Alarcón, que está marchando en la sexta. Y ahí está, fíjate lo que te decía. Marcos, estos dos llevan afuera. Así toda la carrera, ¿eh? Llevan así toda la carrera. Luchando por la cuarta, ahora por la tercera. Claro, Diego les ha dejado vía libre a los dos y vienen luchando ahí por la tercera. Se suman los chicos de Masked Devil. Está interesante la lucha por el tercer cajón. Y esto lo ve con muy buenos ojos los chicos de Dark Knight, que se escapan, ¿eh? Sí, se escapan y empiezan a pensar una carrera mucho más tranquila. Pero el tercer puesto, Edu Vila lo quiere a toda costa. Fíjate, va a ir por afuera, ¿eh? Ojalá que le quede la cuerda. Vamos a ver, se tira por fuera Edu Vila en Indianapolis. Va a frenar aquí por el interior. Vamos a ver el piloto Atain, un paralelo precioso. Van a salir ahora en la segunda curva, en la curva número 22. Edu Vila, que le hemos perdido. Espero que vuelva Edu, sí, vuelve sin problemas, menos mal. Ya sabéis, cosas de las conexiones, no podemos, o no tenemos que lamentar, mejor dicho, ningún problema. Y esto sigue a fuego, mira cómo van los cuatro cerquita uno del otro. Sí, excelente, y me gustaría que el director de cámaras ponga un onboard desde el quinto puesto. Porque ese quinto puesto, ahí está, Diego González, espectador de lujo. Fíjate cómo trazan, de qué manera van. Ahí por las Porsche, fija, bien pegado viene Edu Vila, bien pegadito y casi que rozando el paredón. Diego González con el Porsche y Edu Vila con problemas de conexión, pero se mantiene en la pelea, ¿eh? Sí, cuando van tan juntos esto es un problema porque puede aparecer un par de metros por detrás y haber contacto. Esperemos que no pase y que todo se pueda solucionar poco a poco. Sí, señor, y ya en cualquier momento, bueno, dentro de unos quizás 15 minutos, Javi, vamos a tener las primeras paradas. Pero bueno, los que están sumamente tranquilos con este tema son los pilotos de Dark Knights, Jordi Russell, Juanjo Rodríguez, primeros y segundos, que son los que mejor están sumando. Fíjate la distancia que le sacan ya al tercero, ¿no? Ya más de 5 segundos le está sacando quien es el líder de la competencia, Jordi Russell. En este caso a Francisco Javier González, el piloto del equipo ART Racing, que marcha justamente ahora en la tercera ubicación. Vamos a hacer un repaso rápidamente, Javi, si te parece. Sí. Jordi Russell para Dark Knights en la primera colocación. Juanjo Rodríguez para Dark Knight en la segunda. ART Racing con su piloto Francisco Javier González está en la tercera. Se está haciendo diputado de muy fuerte manera esa colocación con Edu Vila, que está compitiendo para A-Time Racing. Diego González y Marcos Alarcón, quinto y sexto pilotos del equipo Masked Devils. Séptimo está Pedro Manuel Cabezas para Fart Sim Racers Yellow. Octavo marcha Juan Vicente Ramos para Vallejo Racing. Noveno está Felipe Ñuño para el IDAC Competición. Y cerrando el top 10 por ahora está José Zafra Vidal para el ART Racing. 32 minutos de carrera que faltan, Javi, de competición. Y bueno, acá recién veíamos también, siguen los problemas de conexión para Edu, pero no se rinde por esa tercera colocación. No se rinde, y además hemos visto cambio de posiciones de los pilotos de Masked Devil. Marcos Alarcón se acaba de colocar quinto por delante de Diego González. Diego me parece tener algún tipo de problema. Edu, que se mantiene pegadito a Francisco Javier, el piloto de ART. Y hemos tenido bastantes adelantamientos por detrás. Uno de ellos es el de Pedro Manuel Cabezas. Le vamos a ver en pantalla el piloto de FARC, que adelantaba a, vamos a ver, al piloto de Spark, creo que era. Entraba ahí al interior. Creo que es piloto de Spark, no alcanzo a ver bien los colores de ese coche. O de Chrome. Me parece que es Chrome, a ver. Era Juan Vicente Ramos. No, es piloto de Vallejo. Ah, Vallejo, ahí está. Y luego teníamos otro adelantamiento también por la quinta, no, por la octava plaza. Dificulta la noche, ¿eh? Sí. Felipe Nuño. Dificulta. Que va con el Ford y que ahí a la salida de la chicana adelantaba también a Juan Vicente Ramos, que tenía un slowdown, el piloto de Vallejo. Claro. Volvemos al directo. Ahí está. Dificulta la noche, Javi.
tanto para los pilotos como, bueno, para los espectadores, para ver esta carrera. Y fíjate, sí, sí. Edu Vila, una vez más buscando esa tercera colocación, no se rinde el piloto de la Time. ¡Mira, mira, mira por fuera! En Indianápolis tiene que aguantarlo ahí, se tirará por el interior. Muy complicada, es una curva en la que de verdad ya es difícil yendo solo. Imagínate, Facu, cuando vas en paralelo intentas adelantar, Sí, sí, totalmente. O sea, es complicadísimo tratar de adelantar, y más si venís en grupo. Fíjate que Edu está intentando por esa tercera colocación, pero atrás viene Larcón, viene González, y seguramente se puede aprender Sala también en algún momento de la carrera. Sí, es interesante esta lucha, sobre todo para los chicos de Dark Knight, que lo están celebrando. Se están escapando muchísimo. La distancia es bastante grande, 5,4. Lo están gestionando bien y es lo que tienen que tener en cuenta. Por cierto, volviendo un poco más atrás, tenemos a Adrián Antón, que ya está 16º, y a Cristian Álvarez, que está 17º, los dos juntitos. Recordemos que tuvieron un accidente en la salida y salían bastante arriba, y que están remontando. A estos dos pilotos les interesa que se abra la ventana de parada lo antes posible para parar e intentar reparar algo el coche. Si es que tuviese que repararse, Facu. Sí, señor, totalmente. Y bueno, te comento, la vuelta rápida de carrera, el récord de carrera por ahora lo tiene Jordi Russell, el líder de la competencia, 3 minutos 49 531. Su última vuelta fue de 3 minutos 49 713. Y bueno, y acaban de cambiar la vuelta rápida. Entre el primero y el segundo está solamente separada por 68 milésimas. Y mira, acaba de cambiar, acaba de cambiar la vuelta rápida. Justo hablando de esa vuelta, quien tenía el récord recién era el puntero de la carrera. Ahora lo tiene Marcos Alarcón. 3 minutos 49, 502 milésimas. El piloto que acaba de avanzar a la cuarta colocación. Edu, avanza un puestito más. Sí, señor. Parece que se queda. Sí, slow señor. Down, slowdown para Edu Vila. Es muy fácil cometerlo, el slowdown en la curva número 2-3. Muy fácil. Porque si te comes mucho el vértice, como no tienes ahí nada que te prive, ¿no? De y otro slow. De recortar, sí, en el caso de Diego González. Ajá. Mucho ojo con esto, Facu, que puede ser el devenir de la carrera. Sí, tal cual, Javi, tal cual. Bueno, comentábamos al principio de la transmisión, al arranque de la misma, ese sector es fundamental. Y fíjate acá cómo lo están peleando. Están peleando por la octava colocación Nuño y Ramos. Ahí está. Ahí va Nuño, Y piloto de IDAC, primer clasificado de los chicos de IDAC, que necesitan puntos. Recordemos que son el tercer clasificado de la tabla y que tienen que intentar conseguir puntos lo más rápido posible. Nacho García en boxes. No quisiera yo pensar que está retirado. Nos preguntaban antes por el chat que qué le había pasado. Le vimos que parecía que tenía problemas de velocidad. Al menos pensábamos que era slowdown, pero ahora de repente le vemos parado en box. Sí, y no cuentan sus últimas tres vueltas. Estoy buscando a ver qué ha sucedido, pero bueno, nosotros los veíamos que perdía velocidad en la recta, y bueno, esperemos que no sea un fallo de hardware, y que no sea grave aparte. Sí, totalmente, esperemos que no pase nada. Sanción, Nacho tiene sanción. Bueno, ahí está, pues nos aclaran. Vamos a ver qué. Sí, vamos a ver qué nos da el Race Control de carrera a detalle. A ver si podemos aclarar ahí esa situación de qué ha pasado con Nacho. Pero lo cierto, Javi, lo cierto es que ya han pasado 15 minutos de carrera y un poquitito más de esta competencia. Y los líderes más solos que nunca, Rosell y Rodríguez marchando ahí, los dos a su ritmo, a su paso. Ahí los tenemos en pantalla, ahí pasa Rosell, pasa Rodríguez también por atrás. El sector de Indianapolis, los chicos de Dark Knight son los que mejor están puntuando en esa noche francesa virtual, Javi. Sí, totalmente. Los tenemos ahí primero y segundo. En el caso de Juanjo Rodríguez, creo que puede incluso rodar más rápido que su compañero. Pero bueno, están ahí los dos juntitos. No necesitan tirar más fuerte. Aunque sí que es verdad que en las últimas vueltas parece que Francisco Javier, el piloto de ART, que está en la tercera posición, se ha zafado, ¿no? Del ataque de Masked Devil, de Atime. Y ha podido imprimir su ritmo. Y está ahora 4,4. Está recortando poco a poco. Ojito con esto, porque parece que esa ventaja que había conseguido Dark Knight se puede hacer corta poco a poco. Y el piloto de Atime Racing, hablamos de Edu Vila, quien recién peleaba con todo lo que tenía esa tercera colocación. Él marchaba cuarto, ahora marcha quinto. Se debe estar replanteando la carrera, ¿no? Recién peleando a fuego esa entrada al podio y ahora marchando en una quinta colocación.
y seguramente buscando no cometer errores para ver si puede avanzar sobre el final de la competencia. Ahora seguramente su cabeza dirá, bueno, gestionar lo que me queda de competencia, a gestionar estos 25 minutos de carrera y tratar de llegarle al tercero y al cuarto, que a lo que alcanza a ver él a su distancia, están bastante juntos, Javi. Sí, por detrás me parece otro piloto con el slowdown, Diogo González. Salía muy mal de la última y mientras tanto Marcos Alarcón, que vuelve a marcar vuelta rápida, está cuarto Marcos. Fíjate que en la última vuelta Marcos ha hecho 49-2 por el 50-2 de Jordi Rosell, el primero. Le acaba de recortar un segundo, pero es que Francisco Javier, que está delante de Marcos, ha hecho un 49-4. Dos décimas más lento que Marcos, pero sin embargo seis décimas más rápido que Juanjo Rodríguez, que está justo delante. Vienen relajados los punteros, Javi, ¿eh? Vienen relajados, vienen a su ritmo, tienen ese colchoncito. Tienen ahí algo para resguardarse. Y el tercero y el cuarto, más que nada el cuarto, más que nada Marcos Alarcón, vienen apretando un segundo, como bien decís, un segundo 14 milésimas le hizo Marcos Alarcón a Jordi Rosell, el líder de la competencia. Falta de 25 minutos para el final. Y bueno, acá tenemos una repetición de lo que sucedía por el puesto número 13, Javi. Sí, Adrián Antón, que se ha colocado decimocuarto tras adelantar a Jorge Carracedo, remontando tanto a Adrián como Cristian Álvarez desde las posiciones de atrás. Tengo curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar. Sí, totalmente. Va a haber que seguirlos con una lupa a esos pilotos, a ver qué hacen sobre el final y qué hacen en las paradas también. Pero bueno, recién hablábamos de esta recortada de tiempo que está haciendo el cuarto, que está haciendo el tercero por sobre el segundo y el primero. Ojo, Javi, ojo, porque también acá, si bien hay mucha recta, la goma se desgasta, Sí. A final de carrera se nota sobre todo en las Porsche. Sí. Uy, un piloto, Adrián Antón, que se ha saltado la chicane, le veíamos aparecer por ahí a la izquierda de la pantalla, en la onboard de Cristian, que por cierto, aprovechando que estamos en la onboard de Cristian, he podido apreciar que ese coche no corre en recta, tenía el rebufo de Jorge Carracedo de Vallejo y no corría nada, fíjate que está justo ahora mismo detrás de Jorge y no consigue acercarse ni vamos, y Jorge incluso se escapa, con lo que quiere decir que los daños de ese coche tras el primer incidente son bastante grandes. Sí, señor, pero bueno, todavía le quedan chances, Todavía le quedan chances, no está nada perdido. Y acá guarda con la octava posición, Está bastante prendida a fuego esta posición también, por lo que es la pelea de la octava. Mira, Felipe Nuño pegadito a Juan Vicente Ramos, piloto de Vallejo, saliendo de Mulsanne, de camino a Indianápolis. Y otro dato interesante, más por la zona baja de la tabla, Vallejo es el farolillo rojo, con 29 puntos y tiene por delante a 21 a Spark, pero está puntuando muy bien porque tiene P8 y P14 de Vallejo por el P15 y P20 de Spark, lo que quiere decir que les van a recortar un montón de puntos, Sí, señor. Y bueno, Nuño, que tratando de recortar la mayor cantidad de tiempo posible detrás de Ramos, bueno, se le va escapando Salas, Fíjate cómo venían recién. Y bueno, Cristian Álvarez intentando el avance, Sí, pero Cristian tiene un déficit de velocidad muy, muy grande. No puede atacar en recta. Se tiene que tirar en las curvas. Fíjate, prácticamente haciendo lo imposible. Se tira ahí en Indianápolis, encontrando el hueco, sacando los codos, como le gusta decir a Carlos muchas veces aquí en la cabina. Pero ese coche no corre. Fíjate que se van a juntar los tres. Detrás aparece Adriana. Entonces se puede poner en three ways a la llegada de las Porsche. Ojito con esto. Interesante la lucha por la decimocuarta posición. Cristian, que no puede seguir el ritmo. Llegan ahí para se han llegado a tocar, creo. Se va por fuera el piloto de Idac, no, de Vallejo, Jorge Carracedo, que vuelve a la pista. Se han tocado en la entrada las Porsche. José María Guerras de Chrome, que ha aprovechado este adelantal de Vallejo. Y mientras tanto Adrián Antón y Cristian, que progresan para adelante. Es que entrar en three way ahí era complicado. Muy, muy fina la maniobra. Tres en la entrada de la Porsche. Difícil que salga bien. Afortunadamente no salió tan mal. Y bueno, ya estamos teniendo pilotos que entran a box, Javi, En este caso Pedro Manuel Cabeza Salas, quien marchaba en la séptima colocación, es el primer piloto en entrar a box. Pues ahí lo tenemos, el piloto de FAR, que vamos a utilizar de referencia para ver cuánto tiempo es la parada, y cuánto tiempo hay que tener de ventaja para tener esa ventana, ¿no?, de parada y salir en aire limpio. Así que nos quedamos aquí con Pedro Manuel. Y bueno, habrá que ver luego
ese incidente, si tendrá algo de repercusión con el tema de los comisarios. Ya sabéis que todo esto luego lo revisarán nuestros comisarios de la Drive Parade Club. Y bueno, pues para bien o para mal, se sacará una conclusión. 12 segundos de parada, 43,6 en total. Esa es la ventaja que tienes que tener con el resto para salir en aire limpio. Si lo ponemos esto, lo extrapolamos a, por ejemplo, Jordi Rosell. Jordi Rosell ahora mismo tendría que tener 46 segundos de ventaja, lo que quiere decir que saldría P16 detrás de Jorge Carracedo de Vallejo. Así es, Javi. Y sigue recortando el tercer ubicado, sigue recortando Francisco Javier González, 3 minutos 48, 963 la vuelta rápida, pero no se quedaron atrás el primero y el segundo, 3 minutos 0 la vuelta del líder de competencia, 3 minutos 49, 2 la vuelta de Juanjo Rodríguez, ahí en pantalla, quien hasta ahora tiene el récord de la carrera y quien viene tratando de recortar lo que más puede. Fíjate que ya esa distancia cada vez es menor entre el segundo y el tercero. Recién eran 5 segundos con 6 décimas y ahora son 4 segundos y medio. Eso es, y ahora Edu Vila que se tira a adelantar a Marcos Alarcón de Basket David por la cuarta posición. Edu que sigue con su carrera, decías tú que se tenía que replantear la carrera, pues vaya que si lo está haciendo de momento. Cuarto y con muy buen ritmo el piloto de Atain. Decías tú, Facu, me sobresaltaba yo cuando veía a Francisco Javier y a Marcos Alarcón recortar tiempo a los líderes y decías tú, bueno, Javi, están gestionando la carrera y vaya que si lo están haciendo, en la siguiente vuelta 49-0, bajando los cronos y diciendo, sí, sí, estamos gestionando totalmente. Sí, sí, sí. Les avisó el ingeniero, che, nos recortaron un segundo en la vuelta anterior. Vamos a apretar un poquito que se nos vienen. Para mí ese fue el mensaje del ingeniero, para mí ese fue el mensaje que hubo por la radio. Y guarda, un piloto que iba fuera de pista. Vamos a ver la repe, Iván Gómez Muñoz. Y ahí lo tenemos. Marchaba décimo segundo, ahora décimo tercero. Se ha ido largo el Mulsans y bloqueaba la interior derecha. Ha podido librar el muro por suerte, por muy poquito, pero lo ha conseguido librar. Y bueno, sin consecuencias graves para el piloto de Chrome, más allá de la pérdida de posiciones, claro. Sí, está perdiendo posiciones y bueno, pierde tiempo valioso sobre la llegada de lo que va a ser este último tercio de carrera, los últimos 15 minutos, que son decisivos, ¿eh? Y atención con los punteros que pueden llegar a entrar en esta vuelta, Javi. Sí, vamos a irnos rápidamente con ellos porque están justo ahora trazando las curvas por saliendo de ellas. Y como decías, Facu, estamos en ventana de parada. Creemos que ahora es cuando pueden llegar esas paradas. Y si no es en esta vuelta, tiene que ser en la siguiente sí o sí. Pero mira, los dos primeros se van para box, ¿eh? Ojo, sí, señor. La entrada también complicada y donde se puede ganar algún segundito y décimas. Francisco Javier y también. Ahí está. Quien quería ver el tercero. Sigue el cuarto, no, sigue Marcos. El quinto. Marcos sigue, ¿eh? Sigue Marcos. Con esto. Una vuelta más para Marcos, quien se va a colocar como líder virtual de la competencia. Para Rosell, para también Diego, Juanjo, Francisco, Edu, Diego González. Son varios los que paran, son varios los que entran. A ver quién sale más rápido. Felipe Nuño también José Vicente, bueno, Juan Vicente Ramos, perdón. Todos ahí haciendo la parada, momento de tensión, ¿no? De ver si todo sale bien en esa parada en box, cuadrar el coche en la caja. Jordi Rosell, buena parada, 12,12. Y para su compi ha sido un poco más larga, ¿eh? 14,1 para Juanjo, que pierde ahí distancia con su compañero de equipo, ¿sí? Dos segunditos que se alargan una vez Jordi saca el limitador de box. Una distancia que se hace... justamente distante entre el quien era el líder de la competencia. Que vamos a ver si recupera esa punta. Si hace todo bien, Jordi sería propenso a recuperarla. Y bueno, mucho tráfico en la calle de boxe, Javi. Sí, sí, han aprovechado todos los pilotos para hacer la parada ahora. Cristian Álvarez que estaba ahí en box. Empiezan a salir todos los pilotos por delante. Y es lo que te comentaba. Parece que esta era la vuelta de parada. Juan Vicente Ramos que se va a ir largo porque está luchando con Pedro Manuel Cabeza Salas de FARC, que paraba en la vuelta anterior y sale octavo. Exacto. Muy bien para él esa posición. Y habrá que ver porque la parada va a hacer que cambie todo un poco. He visto que, por ejemplo, Iván Muñoz de Chrome, la parada es de 18,7, es larga. Pero todos han estado en torno a los 12-13 segundos. La más larga, 18 de Iván. Sí, señor. Y bueno, ahí entre Santiago Pérez y Pedro Manuel Cabeza es la parada más corta, 12 segundos 1. Sí. Sí, sí. Los dos empatados ahí. Los pilotos que más rápido tuvieron su parada.
quien marcha en octava colocación. Pedro Juan Manuel Cabezas, sí, quien marcha en decimoquinta colocación. Santiago Pérez para el European SRT. Bueno, Adrián Antón, que está decimotercero, está recuperando mucho terreno. Y Cristian Álvarez, que adiós carrera, 12 minutos de requeridas. Así que Cristian, que el pobre va a tener que abandonar la carrera después de todo, una pena. A todo esto hay pilotos que todavía no han parado. Es el caso de Marcos Alarcón, que le tenemos en cabeza de carrera, el piloto de Más que Débil, que sorprendentemente ha conseguido estirar una vuelta más el combustible de ese coche. Sí, y hay que hacerlo, Lemans, hay que hacerlo, lo hablamos al principio de la transmisión. El tema del ahorro, el tema de la gestión de la nafta juega papel importantísimo en esta carrera, en esta pista por sobre todo. Y bueno, se dice y parece fácil, pero no lo es. No es tarea fácil la gestión tanto de la goma como de la nafta en este circuito. No es tarea fácil para el piloto y bueno, también para el equipo que está trabajando la estrategia fuera de pista, Javi. Sí, totalmente. Es un circuito muy complicado, ¿no? Habitualmente, cuando se corren las 24 horas, vale que hoy no son 24, que son 45 minutos, pero cuando se corren las 24 horas, muchas veces se dice, no solo compites contra el resto de pilotos, sino que compites contra el circuito, ¿no? Es como una lucha. Exacto. Contra el circuito, ¿no? Entonces, hoy no son 24 horas, pero son 45 minutos en los que tú dices, Facu, que es muy complicado el circuito y hay que gestionarlo de la mejor manera posible, claro. Exacto. Y bueno, y acá está Marcos Alarcón, a quien tenemos en vista de todos, a ver si hace la parada y si llega a estirar una vuelta más. Es magnífico lo de este muchacho, pero me parece que va a ser en esta que entra Marcos. Me parece que va a ser en esta que sí. Entra el piloto de Masked. Ahí está. Si alarga justamente otra más, a mí me deja vamos. Si ya era otra más. Sí, no. Increíble, boquiabierto. Porque abierto se queda más de uno, Javi. Sí, ahí está entrando justo por box. Según mis cuentas, le va a dar para caer más o menos justo detrás de su compañero de equipo. Vamos a ver, iba a recuperar la punta. Ahí va a andar, con su compañero de equipo, entre Edu Vila y su compañero de equipo, que sería P6 para él. Y vamos a ver si Edu llega a defender esa posición en el caso de que le salga bastante cerca. Vamos a ver cómo se da la parada de Marcos. 6 segundos, 7. Va a ser más corta, porque tiene que echar menos combustible. Míralo, sí. 11,2, un segundito 11, más 2. Corta. Pasan los líderes ahora mismo por meta, P1 y P2, ahí están. Y ojo con Marcos, que sale tercero. Va a salir en paralelo con Francisco Javier. No, pasa Francisco Javier. Pues P4 para Marcos. Creo que estaba en lucha con Edu antes de la parada. Y fíjate que Edu ha salido a bastante distancia del piloto de Masked Débil, a 6,8, Sí, muy bueno. Pero muy buen trabajo lo de Marcos Alarcón, que está cuarto ahora. Y no solamente avanza posición, sino que avanza metros, Los tiene ahí nomás a Francisco Javier González. Y esa persecución que vamos a ver cómo se da el ritmo de lo que queda de carrera en estos 12 minutos, pero que seguramente tendremos pelea por ese tercer lugar, Javi. Sí, ahora mismo tenemos bugueado el timing en la izquierda, en la tabla de la izquierda, y no nos sale la diferencia entre los cuatro primeros bien, de forma correcta, pero os puedo asegurar y os puedo decir que la distancia entre los cuatro líderes es de ahí lo veis, los cuatro coches en línea, es de 4 segundos. Los cuatro líderes. Es que Francisco Javier se ha echado encima de los chicos de Dark, pero también Marcos Alarcón está encima de Francisco Javier. Se pone interesante el final de carrera, no solo por la tercera posición, sino por todo lo que es el podio al completo. Mira, si te tuviera acá al lado te doy la mano, porque la clavaste, clavaste la data justa. Yo acá tengo la data en tiempo real. Y bueno, para actualizar un poco a la gente, el primero con el segundo, medio segundo. Del primero al tercero hay 3.3 segundos de diferencia. Y entre el primero y el cuarto hay 4 segundos. Exacto, excelente trabajo, Javi. Sí, más o menos, por lo que veía. Ojo. Sí, a ojo, por lo que podía ver. Era lo y ojo, que se pasó el tercero. Sí, se ha ido largo ahí. Francisco se ha echado Marcos Alarcón encima. Ojito, porque le puede robar la tercera posición de momento. Aguanta. Ojo, que esta lucha le viene muy bien a los chicos de Dark Knight, que la ven con muy buenos ojos. Y es que una de estas luchas fue las que les permitió escaparse en los primeros compases de carrera. Ahí siguen en la lucha por la tercera posición. El piloto de ART, que quiere mantener con uñas y dientes ese tercer puesto. Y de momento Marcos, que se tiene que aguantar en la cuarta. Vamos a ver si se guarda para el final Marcos algún as bajo la manga. Recién lo intentaba, recién lo medía. Y para mí ahora comienza, abre el libro y empieza a anotar. A ver dónde le encuentra su punto fuerte a Francisco.
a ver dónde le encuentra su punto débil, a ver dónde tracciona peor, dónde tracciona mejor, dónde actúa mejor la Ferrari y bueno, dónde actúa mejor él con su Corvette. Es que para ART no solo es un buen resultado por el hecho de estar en el podio, sino porque sería el primer podio para los chicos de ART que todavía no han subido al podio y que sería el mejor resultado para ellos, claro, Facu. Sí, señor. Y fíjate cómo viene Marcos, ¿eh? Sí. Viene en el límite, se viene saliendo de pista, lo viene presionando. Es una o la otra la que va a intentar Marcos, ¿eh? Vamos a ver si lo intentan esta. Vamos a subirnos en la onboard, si te parece, Facu. Para ver estas curvas Porsche. Uno detrás del otro, al fondo se ven esas luces de los chicos de Dark Knight, ajenos a todo esto, pero con un ojo puesto en la lucha porque saben que estos dos vienen rápido y que se les pueden echar encima, ¿eh? Sí, 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 giraron, bueno, por lo menos Francisco giró un segundo más rápido, a diferencia de los dos primeros, pero ahora Francisco con la presión de Marcos, ya prácticamente una vuelta con Marcos encima, los últimos 10 minutos finales de competencia, Javi. Los últimos 10 minutos para Marcos, para ver qué intenta. Y bueno, también para la punta, para tratar de seguir como vienen y llevarse esta carrera los pilotos de Dark Knights. El factor psicológico aquí, Facu, tiene un factor muy, muy importante, valga sí. la redundancia. Por dos cosas. Una, ART, que está frente a su mejor resultado y, por ende, el primer podio para el equipo. Y para Marcos Alarcón, porque son los líderes del campeonato, porque un P4 es una gran posición para el equipo, teniendo en cuenta cómo están los rivales y teniendo en cuenta que tu compañero equipo está P6, o sea, es un resultado fabuloso para el equipo. Pero ¿quién no quiere meterse en el podio, Facu? Más vale, ¿quién no se la quiere jugar para estar ahí en el podio, aunque sea el tercer puesto, ¿no? Aunque sea el último escalón del podio, pero un podio es un podio, son buenos puntos y bueno, en este caso estaría, como decís vos, Javi, debutando el equipo ART entre los tres mejores de la carrera. Algo que estoy notando de Marcos es que en las curvas lentas, vamos a decir, de este circuito, más allá de que es un circuito bastante rápido, pierde y bastante carga el Corvette, ¿no? Los estamos viendo que pierde demasiado, que no logra mantenerse bien por detrás del auto de Francisco. Y bueno, acá una repetición. Slowdown para José María. Ahí está, se pasaba José María. Piloto que marchaba en la 13ª colocación. Volviendo a lo que decía, ahí está, en imagen, Marcos Alarcón, que si bien es algo normal que en la curva el auto pierda carga, sobre las curvas lentas parece perder ya demasiado, algo que puede dificultar la tracción a la salida de la curva y que también puede dificultar la superación para quien es en este caso Marcos Alarcón. Eso es. Tiene pinta de que puede ser un factor a tener en cuenta, pero bueno, ahí está la lucha entre ellos. Por cierto, delante, Juanjo es una prolongación de su compañero de equipo, de Jordi Rosell. No sé, como compañero de equipo no me gustaría, pese a que es fuego amigo, que es compañero de equipo, pero no me gustaría tenerlo tan cerca, Facu. Y mirá, se ha achicado la distancia entre estos dos, y el tercero y el cuarto, A pesar de que vienen, dentro de todo, peleando, entre comillas, peleando, se vienen acercando a la punta. Eso es. Tienen que gestionar los chicos de Dark Knight más allá del doblete de la victoria, me refiero. Quizás sea interesante en este momento pensar en que, llegado el momento, se pueda sacrificar esa segunda posición en pos de la victoria. No sé si me explico, Facu. Sí, totalmente. Hay que ver, falta todavía. Igualmente son 7 minutos, y son 7 minutos que no pasan más, Javi. Cuando venís en la punta de la carrera, estos 7 minutos son interminables, y justamente la vuelta se hace larga, más allá de que obviamente el circuito lo es, la vuelta se hace larga, se hace interminable, y pedís a gritos que te bajen la bandera a cuadro. Vamos a ver una repetición, ¿qué sucede ahí con Iván Gómez? Creo que ha cometido un error en la chicane, ha perdido el control del coche, el piloto de Chrome sí, lo perdía en la segunda chicane. Sí. Complicado ahí, Iván, Sí. Complicado. Perdía fácil la cola del auto. Es una chicana y bueno, de noche también no ayuda mucho el piloto y traiciona de muy fácil manera, Javi, eso. Sí, totalmente. La verdad es que hoy es una carrera que, como decías, muy deseada por todos, ¿no? Le Mans, pero muy complicada, ¿no? Por lo que requiere el circuito ya en sí. Y si le sumas todos, ¿no? Los factores que tenemos, que es de noche, que encima estamos en una competición por equipos, que comentábamos, ¿no? La responsabilidad que tienes ahí dentro, ¿no? Cuando sabes que corres para el equipo, no para ti. Yo creo que son muchos factores a tener en cuenta en el día de hoy.
muchos factores que te ponen bajo presión, como dijimos, muchos factores que, bueno, en caso físico te hacen transpirar, te ponen nervioso, pero vas largando todo a medida que pasa la carrera, a medida que vas acelerando, a medida que vas frenando, a medida que vas doblando, y a medida también van pasando las vueltas, ¿eh? Y hablando de vueltas, y hablando de cronos, y hablando de tiempo, se le vienen acercando el tercero y el cuarto, vienen recortando y bastante. Acaban de hacer una gran, pero gran diferencia. 1:03 le hizo el cuarto al primero. La vuelta de Marcos Alarcón, quien se ubica cuarto en esta oportunidad. 3:49.124 contra la vuelta de Jordi Rosell. 3:50.671. 1:05 prácticamente le han hecho al puntero de la carrera, Javi. Sí, estamos viendo ahí en la gráfica la diferencia entre Juanjo y Francisco, que son el último y el primero de cada grupo, y vemos que en la última vuelta sí, le ha quitado un segundo. La diferencia ahora mismo entre ellos es de 2,3. Es quizás muy grande, pero bueno, hay que ver que el circuito es largo. Le Mans, como tú decías, es muy traicionero, te puede sorprender en cualquier momento, pero queda muy poco, 5 minutos para final. Hay que ver, hay que ver si llega González a la cola del auto de Rodríguez. Si Alarcón sigue haciendo este trabajo, posiblemente lo consiga, quien es el tercero colocado. Hay que ver si González sigue con este ritmo. Y si no aprietan los dos primeros, si no aprieta Rosell, si no aprieta Rodríguez, se les van a venir en cualquier momento, van a tomar la succión. Y ahí pueden tener problemas los chicos de Dernaide, Sí, comentan por el chat, ¿cómo corre Ferrari? No sé hasta qué punto Marcos está gestionándolo de la manera de no voy a atacarle para intentar alcanzar a los de delante. Luego, si no les alcanzamos, ya veré lo que hago. Sí, 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 se nota. Se nota lo que está haciendo Marcos, de aguantarlo para ver si llegan, de jugársela ante los últimos 4 minutos con 10 segundos de carrera. Prácticamente van a quedar 2 vueltas de competición. Depende del ritmo de los líderes, a tener en cuenta cuando pasen para cantarles las últimas vueltas, Javi. Yo diría que va a ser una más. Esta y otra más. Por cómo vienen, sí. Sí, 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 sí. Anda ahora en Mulsan. Sale prolijo, Marcos, Sí. Sale prolijo, aunque jugado, sale prolijo. No quiere perder la pisada de González. Quiere que González se acerque, pero me parece que en esta vuelta no ha logrado descontar, Muy poco lo que ha descontado González. No. Yo creo que ahora ha llegado a un punto de la carrera que está muy tranquilo y se está poniendo interesante en la cabeza de carrera. Es que fíjate cómo van, Los dos pilotos de Dark Knight. Vuelvo a decir, a mí no me haría ninguna gracia tener a mi compañero de equipo. Fíjate, es que es una prolongación, Juanjo, de Jordi Rosell. Sí, vienen muy juntitos. El primero y el segundo, compañeros de equipo, que seguramente se dijeron al arranque de carrera, mira, larguemos primero y segundo, mantengámoslo así, son buenos puntos. Seguramente se lo dijeron en la radio. Pero calculo que la opción de vía libre debe estar. Aunque bueno, campeonato por equipo, Javi. Sí, no, a ver, aquí al final, ¿qué más da quien quede delante, no? Son los mismos puntos para el equipo. Pero bueno, no sé. ¿Tú crees que el Juanjo... alma del piloto? Claro. El alma del piloto siempre está. Claro, siempre claro. Está eso. ¿Tú crees que Juanjo pudiese intentar algo? No creo. A ver, yo si fuera Juanjo no lo haría. No creo que Juanjo lo haga porque ya van 43 minutos de carrera a cumplirse y no lo ha intentado todavía, pero bueno. Falta la última vuelta que vamos a tener en breve, Javi. Se nos viene el último giro. Sí, y hay muchos frentes abiertos, porque ojo, la distancia de Francisco Javier ha bajado a 1,8 tras las curvas Porsche. Vale que no es mucho, pero bueno, ojito, porque un error en la última vuelta puede cambiar esto mucho. Y luego por detrás también tenemos una bonita lucha a 3, la lucha por la octava posición entre Juan Vicente Ramos, Pedro Manuel Cabezas Salas y el otro piloto es el de European, Nicolás Maynard. Ahí los tenemos. Y bueno, también Adrián Antón. Un décimo, el piloto de Idad que tiene ahí 3 puestos a tiro si le sale bien la jugada, Y vuelta rápida para Francisco Javier González. Sobre el final de la competencia. Está metiendo el récord de la competencia. En la última vuelta, ya entrando ya en la última vuelta. 3:48.727. Logró descontarles 3 décimas a los punteros que giraron muy parecido, Javi, Muy parecido. Vamos a ver si en esta vuelta llegan, a no ser que cometen un error. La carrera estaría siendo para los pilotos de Dark Knights. Sí. Lo que quiere hacer ver esta vuelta rápida es que no se están dejando nada, que están tirando con todo hasta el último momento.
Viene con todo, ¿eh? Viene con todo, Francisco. Mira, también atrás viene con todo. Adrián con Nicolás Mainar en la curva número uno. ¡Ojo, que se van largos todos! Se pasan. Se han ido largos todos, nos vamos a la Omoar. De Adrián Antón, que va a adelantar a Nico. No. No sé, ahí tiene que tener el slowdown. Vamos a ver cómo lo gestionan. Pero fíjate cómo van estos cuatro luchando por la novena plaza. No, por la octava plaza que tiene el piloto de Vallejo. Adrián, que yo creo que sabe que los dos pilotos de delante tienen que tener alguna clase de slowdown. Y vamos a ver cómo lo gestionan. Complicada la situación aquí. Recordemos, luchando por la octava posición, cuatro pilotos. Sí, Salas y Mellado. Tanto, ahí está. Estos pilotos que veíamos recién deben tener Marcos, el slow. Marcos. Y acá. Que se va guarda por la Marcos. Tercera posición. Sí, sí, sí. Mira. Sale muy bien ahí Marcos. De la segunda chicana en paralelo con Francisco. Lo decía yo, Marcos. Parecía que se estaba guardando algo por aquello de, bueno, si no le ataco, quizás nos acerquemos a los de delante. Pero ahora ha visto que no es posible alcanzar a los de cabeza de carrera. Y se tira a por el piloto de ART. Frenada de Mursan. Vamos a ver cómo lo hace Marcos por dentro, por fuera. Francisco lo va a parar el de más que débil. Bonito paralelo, salen los dos ahí. Hermoso. En un paralelo muy, muy bonito de camino a Indianápolis. Facu, todo tuyo. Hermoso este último trecho que nos queda de carrera. Vamos a ver si Marcos lo consigue. Vamos a ver si lo defiende González. Lo vemos desde arriba y se para el público para ver lo que va a ser este final de competencia. Vamos a ver si Marcos llega con buena velocidad a Indianápolis. Defiende González. Va a intentarlo por afuera. Quiere que le busque la cuerda. Lo vemos desde el aire. Nos tapan un poco los árboles. Va por afuera Marcos. Le queda la cuerda. Defiende el tercera. Y se fue largo. ¡Qué lástima! ¡Qué bien que venían! Sí, y atención con González. Atención que viene golpeado. Una lástima, Javi, ¿eh? Una lástima porque venía siendo muy lindo. Pero González se terminó pasando en el frenaje de Indianápolis. Sí. Y guarda que no esté muy golpeado ese auto, ¿eh? Sí, por eso. Por delante. Atentos, coche muy tocado. Vamos a ver, porque venían luchando los dos muy bien. Edu Vila, que se va a acercar al piloto de ART, que en la última vuelta ha perdido la última plaza del podio. Una pena para ellos. A ver si puede quedarse con la cuarta. Edu Vila, que se está acercando. Y mientras tanto, en cabeza de carrera tenemos a Jordi Rosell, que va a ganar la carrera. Doblete para los chicos de Dark Knight, en una carrera asombrosa para ellos, Facu. Perfecta la carrera, tanto del líder como del superseguidor. Los dos chicos de Dark Knight que están completando estos 45 minutos de competencia. Fíjate, cambio de luces. Muy contentos, toda la estructura de Dark Knight. 1-2 para ellos y una sumatoria de puntos increíble, Javi. Sí, tercero pasará Marcos Alarcón. Al final Francisco, que va a conseguir pasar P4. Muy bien, menos mal que finalmente queda cuarto. Lo luchó con todo, pero no pudo con Marcos. Y por detrás vienen luchas, porque mira, Adrián Antón se ha colocado décimo tras adelantar al piloto de European, Nicolás Mainar. Y está pegadito a la novena plaza que tiene el piloto de Far. ¡Se tocan en post! ¡Ojo! Ojito ahí, que el piloto de Far se puede ir largo. Se han tocado, van a tener trabajo los comisarios ahí. Y le van a adelantar. Ojo que viene Nico ahora. Van a llegar en paralelo a la última chicán. Nico, que se mueva al interior, vamos a ver. Complicado aquí, se va a tener que defender. Muy bien, Adrián, noveno. Tendrán trabajo los comisarios. Acaba la carrera para todos los pilotos. Llegando las últimas unidades, Nico, que pasa décimo. Un décimo será Pablo Lozano, que ha levantado mucho. No sé yo si tiene algún problema de combustible o quizás algún slowdown. José María Guerras de Kron, que pasa duodécimo. No, Pedro Manuel sin gasolina. Ahí está. Gasolina. Se queda Pedro Manuel. Iván, que va a pasar. Y se queda lo último. Sí, qué pena, ¿eh? No va a llegar de. De puro milagro. Mira, pasa ahí Santiago Pérez, que le adelanta. Casi se lo debe puesto. Bueno, no va a pasar de milagro. Que alguien empuje ese coche, por Dios. Sí, no. Que alguien se baje a empujarlo. O que se aproxime a alguien, porque no llega ese auto, ¿eh? Vamos a ver si le da. ¿Ha pasado por medio? Sí, pasó. No, le queda. Ahora sí. Ahora sí. Decimos esto. Oh, qué pena, Nacho García de Spark, que será el último piloto en pasar por meta. Retirados. Tanto Cristian Álvarez como José Zafra. Y un Ismael Montoya, que acabó con una vuelta perdida. Nacho García, que pasa por meta. Se acaba la carrera. Y menudo show, menudo espectáculo hemos tenido en el día de hoy, Facu. Sí, increíble, totalmente increíble. Pilotos, bueno, fíjate ahí, a lo último, algunos quedándose sin nafta.
algunos jugándose, en el caso de Marcos Alarcón, la tercera colocación que la terminó consiguiendo. Después vamos a ver si hubo toque o no, pero parecía que González se pasaba solo de largo en la frenada de Indianápolis, Javi. Sí, me comentáis por el chat que si podemos poner la repetición de la salida, la pondremos. Pero antes, Facu, coméntanos cómo son esos resultados finales en esta cuarta cita de la temporada de la Liga Virtual de Escuderías, tercera división A, aquí en Le Mans. Los dos pilotos de Dark Knights en la primera y en la segunda colocación, Jordi Rosell y Juanjo Rodríguez. Tercero, Marcos Alarcón para el Masked Devil. Cuarto, terminó Francisco Javier González para el ART. Quinto, para el A-Time Racing, Edu Vila. Sexta colocación para Diego González del Masked Devil eSport. Séptimo, Felipe Núñez para el IDAC Competición. Juan Vicente Ramos para el Badejo Racing. Adrián Antón García para IDAC Competición en la novena colocación. Décima posición para Nicolás Mellado en el equipo European SRT Black. Fart Sim Racers terminó en la decimoprimera colocación con Pablo Lozano, José María Guerras y Iván Gómez Muñoz en la decimosegunda y en la decimotercera para el equipo Chrome. Santiago Pérez para European SRT en la decimocuarta, Jorge Carracedo en la decimoquinta colocación, en la decimosexta Pedro Manuel Cabezas Salas, que llegaba con lo justo, recién lo veíamos, ahí el piloto de Fart Sim Racers, Nacho García. Para Spark Racing terminó en la 17ª, 18ª terminó Ismael Montoya para la Time Racing, ART en la 19ª con José Zafra Vidal y en la última colocación, quien largaba en la primera colocación al inicio de la competencia, para el Spark Racing, Cristian Álvarez. Bueno, pues esos son los resultados finales. Conectamos con cabina. Facu, ha sido un día de carreras espectacular. Espero que te haya gustado la Liga Virtual de Escuderías. ¿Qué tal te lo has pasado? Por supuesto. Por supuesto. Y mirar, venir a último momento y encontrarme con una carrera de esta magnitud. Mira, me voy. Pero súper contento. Súper contento. Muy buen nivel. Buena carrera. Respetuoso a los muchachos. Maniobras. Gestión. Todo lo que quería ver. Y obviamente lo que promete Le Mans. Lo tuvimos en estos 45 minutos de competencia y como a mí me gustó, seguramente que al público también. Sí, estoy revisando para ver si podemos tener lo que ocurrió en la salida. De hecho, lo vamos a tener ahora mismo en pantalla. Lo colocamos, vamos a ver si lo podemos poner. Ahí lo tenemos en pantalla. Esto era lo que sucedía en la salida. Cristian Álvarez, que es el líder de este grupo. Ahí le tenéis en cabeza de carrera. Y vais a fijaros que aquí va a cometer un error. Va a tener un slowdown en la curva 1-2. Ese ahí. Ahí, yo creo que ha sido ahí... No sé en cuál de los dos. Ahí. Se toca con un piloto de Dark. Y ahí luego debajo del puente no lo vamos a ver. Ay, hay desentendimiento. Vamos a ir un poquito más para atrás, Facu. Y lo volvemos a ver desde otra cámara, si te parece. Vamos a ver una que se vea. Me parece que agarra. Fíjate que también tenemos un slowdown en el primer piano que tenemos a la derecha. Sí. Y rápidamente se lo quiere sacar en el frenaje de la chicana. Y bueno, justamente se encuentra que vienen pilotos atrás. Sí, ahí lo estamos viendo. Fijaros, aquí lo voy a poner a cámara lenta. El coche que tenéis a la derecha de vuestras pantallas son los dos coches de Dark Knight. A la izquierda está Cristian. Y justo detrás de Cristian está Adrián Antón, que quiere irse a la derecha. Pero se encuentra ahí a Cristian, que va lento. Y bueno, pues los dos se tocan. Hay un pequeño toque ahí de Cristian. El coche se le mueve de atrás. Y la mala fortuna hace que el piloto de Spar se lleve por delante a Adrián y luego un fuerte golpe contra el muro, muy, muy fuerte. Es increíble que haya podido seguir luego tantas vueltas en pista, Facu. Sí, sí, totalmente. O sea, la sacó barata, como decimos acá, ese toque que tuvo al arranque de la competencia. Y una lástima porque realmente nos hubiera gustado ver cómo se desarrollaba su carrera por el hecho de haber marcado la pole, ¿no? Sí, totalmente. Haber terminado la clasificación en primer lugar y terminar la carrera en último lugar. Seguramente a replantearse lo que va a ser la siguiente fecha para el equipo y bueno, tratar de ver cómo se remonta esta pérdida de puntos valiosa que tuvo el equipo de Cristian Álvarez. Sí, además son los chicos de Spark que recordemos que estaban en el descalabro, ¿no? Justo en esa posición que te daba la permanencia, pero que estabas a punto del descenso y con la gran carrera que han hecho hoy los chicos de Vallejo puede que cambie mucho la situación. Ahora veremos esa clasificación actualizada de un momento a otro, pero bueno, una carrera para olvidar para los chicos de Spark, aún queda carrera, aún queda campeonato y se puede dar la vuelta a la tortilla, como digo yo. Bueno, pues vamos a ver, porque creo que empezamos a tener protagonistas por aquí. Darme un segundito, porque están los pobres aquí esperando y no nos hemos acordado de ellos, pero no, pasamos ya enseguida con ellos. Vamos a hablar primero con Jordi Rosell, el ganador de la carrera. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos. Disfrutando, ¿no? Imagino que muy contentos.
Pues contentísimos, hemos hecho un carrerón tanto mi compañero Juanjo como yo, que desde aquí le felicito. Hemos intentado tirar desde el principio a tope y nos ha salido bien la estrategia de ir uno junto al otro y ya está, muy contento. Paco, ¿alguna preguntilla para Jordi? Así te las quito. Ah, bueno, ha sido una carrera tranquila para ustedes dos, me imagino ahí en la punta gestionando, pero en algún momento se los veía relajados y el tercero y el cuarto empezaron a apretar en el ritmo. ¿Qué pasó con ustedes ahí en ese momento de la carrera? ¿Les dijeron, che, se nos viene el tercero y el cuarto o solo se dieron cuenta ustedes? Ahí cuando, bueno, lo vamos viendo todo el rato en el Relative, aparte teníamos gente mirando y ayudando, y sí, en cuanto veíamos que la relajación era excesiva, empezamos a apretar un pelín más, sobre todo guardando lo que es neumático, porque no sabes al final si los demás también están haciendo lo mismo. Te pueden caer 2-3 vueltas que con que se enganchen a rebufo, ya los tienes en media vuelta, los tienes encima. Pregunta para, bueno, para Juanjo, también para Jordi, aunque no tuvieron, Jordi, bueno, tuviste mucha participación con un auto adelante tuyo en las Porsche. Juanjo, ¿cómo se veía desde atrás? ¿Cómo se veía el aire sucio en las Porsche? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. La verdad que buenas noches a todos. Bueno, agradecer la ayuda sobre todo de Jordi. La verdad que me ha brindado la oportunidad de hacer este podio y la verdad que ha sido un trabajo en el equipo excepcional. Y sí, como comentas, es verdad que las Porsche es el punto más delicado quizás porque en entrenos ya hemos estado entrenando mucho Jordi y yo y yo sí que veía siempre que perdía un poquito en la delantera. Pero bueno, la verdad es que sí que nunca ha habido peligro de chocar con el muro porque siempre tienes miedo de tocar el muro, que te quite esa velocidad punta y demás, pero la verdad claro, que hemos controlado muy bien. Sí que es cierto que hemos tenido, como has comentado, algunos momentos de crisis de decir ¡ay! Por algunos fallos, algunas malas trazadas y demás. Pero bueno, la verdad que la carrera ha ido muy, muy bien desde el minuto uno. Se ha puesto de cara desde el principio y hemos aprovechado la oportunidad. Y la verdad que estoy muy, muy orgulloso. Una excelente carrera para ustedes dos, chicos. La amador sumatoria de puntos. No sé si Javi tiene alguna otra pregunta. Sí, volviendo a Jordi, te quería preguntar, Jordi, lo primero. No sé si lo he dicho, pero enhorabuena tanto a Jordi por la victoria como a Juanjo. Ahora paso contigo también, que te haré alguna preguntilla por la segunda posición. Grandísima carrera de los dos y consiguiendo además un doblete para el equipo. Máxima puntuación, como dice Facu. Jordi, la salida. Hemos visto ahí que Cristian tenía sí, un slowdown. Le has llegado a tocar por detrás. Luego ha habido un desentendimiento, ¿no? Entre Adriana y Daniel, se han tocado. Cuéntanos, ¿cómo has vivido esos primeros compases de carrera en los que está la cosa muy, muy paralela? Sí, lo malo de eso es que es hasta antes de empezar casi la carrera en sí, y la carrera es muy larga, Le Mans es muy cansado, aunque no lo parezca. Y el tema está en que yo iba detrás de él y de golpe he visto, claro, es que esto pasa en, no llega ni a segundos, son milésimas. De golpe me he acercado a él, he soltado gas, seguí acercándome a él, he frenado, seguí acercándome a él, ya no podía estar en ningún otro sitio, no podía desaparecer. Y no, yo no he notado realmente el golpe, si es que le he dado, no sé si en la retransmisión se ha visto, pero es que a mí creo que no me ha marcado ni contacto ni nada. Pero sí que es verdad que he visto cómo de golpe se ha ido hacia la derecha y luego los compañeros sí que me han dicho que creo que era un Porsche que se lo ha llevado por delante. Pero la cosa está en que yo he intentado esquivarlo de todas, pero es que no había sitio ni... Si seguía frenando, yo creo que al final íbamos a montar una montonera por detrás y ya no sabía dónde ir. No. Yo realmente no he notado el golpe ni nada. Desde aquí le pido disculpas porque obviamente la carrera se le ha ido al traste con esto saliendo en la pole, pero es que no he podido hacer más. Desde la aérea no parece que tú tengas nada que ver en el incidente, simplemente él levanta, tú te acercas mucho por detrás y parece que os llegáis a tocar, pero no parece que haya ningún toque. Es más, después, él al ir por la derecha se crea ahí un conflicto con Adrián Antón y otro coche, que creo que era en ese momento el piloto de ART, Francisco Javier. Iban los tres en paralelo y ahí Adrián y Cristian no se han entendido, había un pequeño toque y bueno, ha lastrado su carrera, tanto la de Cristian, que se ha tenido que retirar luego más tarde, como la de Adrián Antón, que teniendo hoy coche para estar arriba, ha quedado noveno. Así que bueno, simplemente quería preguntar eso, Jordi, y nada, enhorabuena por la victoria, a Dark Knight por el doblete y bueno, ahora veremos cómo subís en la tabla. Vale, muchas gracias. Pasamos con Juanjo, que ya ha hablado con Facu, que le lanzaba esa pregunta. Y Juanjo, sí, yo te voy a hacer una pregunta. Tú has estado detrás de tu compañero, has dicho que te ha ayudado, pero yo te veía muy cerca realmente. ¿En algún momento has pensado en tirar el coche o habéis hablado en el equipo? Bueno, pues venga, te voy a dejar pasar a ti delante. No sé, ¿cómo habéis gestionado eso? Sí, es lo que había comentado antes. Hemos entrenado mucho y la verdad que hemos entrenado bastante las situaciones estas de ello detrás de él, porque sabíamos que el Ferrari era inferior en este sentido. Entonces tiene ese puntito que todavía le falta, digamos, o ese equilibrio que, digamos, el Racing no lo ha querido dar de momento.
Y éramos conscientes de la situación, y tanto yo como Jordi. De hecho, bueno, ahí como nota curiosa, digamos, el sábado no teníamos decidido quién iba a correr. Y yo, sabéis que tengo DPC Academy este miércoles con el mismo circuito, misma combinación, y voy con el Ferrari. Entonces, yo estuve probando incluso el C8 con una buena cuenta de amigo para ver si lo compraba y demás. Y al final vi que no me iba bien. Entonces decidimos ir con esta estrategia. Entonces, desde ese momento, yo ya sabía que Jordi era más rápido, tenía el coche más rápido, con lo cual no tenía ninguna posibilidad. Haber hecho cualquier intentona, pues como tú bien comentas, sí que he estado realmente cerca en algunos momentos, pero hubiese sido, vamos, en la siguiente recta, enseguida el C8 te coge rebufo y te pasa por encima. Ya lo hemos practicado mucho, ya lo hemos visto en entrenos y nada, el C8 pasaba por encima al Ferrari. Así que en ese aspecto, pues yo, vamos, orgullosísimo del equipo, orgullosísimo de los dos, de la estrategia, agradecido muchísimo a Jordi por su ayuda en esta segunda posición y la verdad que contentísimo por el equipo. Pues nada, Juanjo, enhorabuena a ti también por el segundo puesto, a Dark Knight de nuevo por el doblete y a disfrutarlo. Nos vemos en la Academy. Sí, señor, es miércoles. Eso es, a ver si se nos da también. esperemos que sí, gracias. Bueno, pues Juanjo Rodríguez, piloto de Dark Knight, segunda posición para él. Encantadísimo, Facu, con esa segunda posición, porque es un doblete para el equipo y, como sí, dicen, haciendo una gran labor de equipo. El ir cerca no era porque quería atacarle, sino porque quería ir igual de rápido. Sí, no, se notaba. Se notaba, aunque nosotros esperamos quizás una lucha, pero bueno, campeonato para equipo, lo dijimos. Eso es. Pues pasamos ahora al tercer clasificado, Marcos Alarcón. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, imagino que estarás contento por la carrera, porque ha salido bien, has quedado tercero, pero sobre todo por lo global, ¿no? Por el equipo, conseguís una P4 y una P6, perdón, una P3 y una P6 para el equipo, lo que es bueno teniendo en cuenta que vuestros máximos rivales, European e Irak, no han conseguido tan buenos resultados y os vais a escapar un poquito. Más que débil, que está sacando muchos puntos sin hacer resultados brillantes en cuanto a quedar primero, segundo, tercero, pero sí en el global, ¿no? En conseguir un P4, un P6, un P5, ¿no? Estáis muy constantes y es lo que os está dando ese equilibrio, ¿no? En la clasificación. Claro. Sí, desde el principio la verdad que lo hemos planteado así, ir a sacar los máximos puntos posibles y sobre todo pues no hacer cero o hacer lo menos cero posible. Y de momento pues está saliendo así. Paco, ¿alguna preguntilla para Marcos? No, bueno, para mí el piloto destacar del día es justamente Marcos, sobre todo por lo que nos dejó al final de la competencia. Hay un adelantamiento con lo justo y aguantándolo a Francisco Javier González, que terminó en la cuarta colocación. Bien trabajada tu carrera, perdón, se me acaba de ir Marcos. Tu nombre. Marcos, bien trabajada tu carrera, bien trabajado ese tercer puesto. Ahora, el ritmo de tu carrera fue impresionante. Te quiero felicitar por eso y a la vez te quiero preguntar cómo se veía atrás del auto de RT, atrás del auto de Francisco Javier González. Pues por ritmo la verdad que me veía inferior a él, por eso desde el principio he tratado de engancharme a los coches de delante y ahorrar gasolina para luego en la parada sacar un poco de tiempo, porque no me veía fuerte tirando y podía hacer alguna vuelta rápida, pero siempre cometía errores, lowdown y tal, y eso aquí te mata. Entonces, ¿y sobre pues, el final? Y bueno, pues al final hemos llegado ahí enganchado y no quería adelantarlo ahí, quería adelantarlo antes, pero él ha salido mal de una chicane y nos hemos puesto en paralelo ya por casi la última vuelta entera. Y ya llegando a Indianapolis me iba a meter por dentro y mi compañero me ha dicho, tira por fuera, que la siguiente es por dentro, la cerrada. Claro. Y me he cambiado en el último momento y bueno, pues gracias a él, a Jonathan, me salió el adelantamiento. No he entrado muy fuerte, la verdad, solo quería pasar la curva. Entra súper lento y digo, bueno, por lo menos que no me mate ni lo mate a él. Pero él se ha ido fuera. Sí. A ver, es un punto complicado ahí. De meter. Javi, salto de la silla. Sí, la verdad es que no, ha hecho un carrerón, iba mucho más rápido que yo, Francisco Javier. Yo, eso, tenía más ritmo. De hecho, lo íbamos cogiendo en algún momento, pero lo que te digo, ellos no han cometido ningún error y nosotros alguno. Bueno, una buena gestión que seguramente se van a plantear también, tanto vos como tu compañero, en el circuito de Road America, la próxima fecha de este campeonato, Marcos. Sí, Diego, lo que te digo, los entrenamientos y tal que hemos hecho antes de la carrera, él ya tenía más ritmo que yo. Y la verdad que ha hecho un carrerón. Hemos sacado buenos puntos y a la siguiente, mismo objetivo.
sacar cuantos más puntos mejor. Javi. Bueno, pues nada, la palabra de Marcos Alarcón. Antes de que te vaya, Marcos, quería preguntarte yo, porque eres el único piloto que ha hecho una vuelta más con el combustible. Todos han parado en la misma vuelta y tú has estirado una más. ¿Cómo es posible? Sí, pues lo que te digo, desde el principio de la carrera he ido ahorrando. He ido enganchado a los de atrás, levantando a final de recta. Y bueno, he dado una vuelta más y claro, luego pues tienes que repostar menos combustible. Así claro. Que pues casi 5 segundos he recortado yo con la parada. Sabía que no tenía ritmo, así que pues lo hemos intentado con la estrategia. Pues ha salido bien, ya, Marcos. Ya ha salido bien, sí. Bueno y palabras. A felicitar a Jordi y a Juanjo, que no le he dicho nada, pero espectacular. Carrerón. Bueno, bueno, muchísimas pues, gracias. Felicidades igualmente, igualmente. Con un buenísimo resultado para Masked Devils. Eso es. Bueno, pues las palabras de Marcos Alarcón de Masked Devil, que son los líderes del campeonato. Ahora veremos esa clasificación actualizada. De hecho, la vamos a ver ya en pantalla, si te parece, Facu, antes de ir despidiéndonos, porque esto llega a su fin. Y ahí lo vamos a tener en pantalla justo ahora, esa clasificación provisional. Ahí aparece en pantalla. Y ahí la tenemos, Facu. En primera posición, Masked Devil con 200 puntos. Ojo con Dark Knight, que se meten en el puesto de ascenso. Se colocan segundos a 38 puntitos de Masked Devil, que no es una distancia bastante grande. Y bueno, y DAC se mantiene tercero. Los que han caído un poco son European a la cuarta. A Time se mantiene quinto. Todo se mantiene ahí. Lo único que cambia es que Dark Knight se mete en el ascenso y tira abajo del ascenso a European, que cae a la cuarta. Y muy buen trabajo. Fíjate cómo rindieron esos puntos. Pero Masked sigue ahí puntero. Masked sigue haciendo ahí el link a pie del primer puesto. Y ahora a repensar todo para lo que va a ser Road America, Javi. Pasó Le Mans, pasó esta cita, como bien dijimos, sumamente importante. Y bueno, lo de Dark Knight, protagonistas totales de esta noche. Sí, además también importante por la tabla, por la parte de abajo, que vemos que Vallejos mantiene el farolillo rojo, pero ahora más cerquita de Spar Racing, que están tan solo a 3 puntitos, así que se aprieta la cosa por ahí abajo. Recordemos, tan solo una plaza de descenso, porque Project One Motorsport y RTR no están siendo partícipes del campeonato, porque bueno, Project no tenía pilotos para competir y RTR cometió una descalificación por no participar en una carrera sin justificación, básicamente, y por eso están ahí últimos. Sin más, Facu, pues vamos a ver lo que vamos a tener en los próximos días. Lo vamos a ver ahora mismo en pantalla, porque los próximos eventos a lo largo de la semana, mañana volvemos con la tercera división B de la Liga Virtual de Escuderías en la misma combinación, en Le Mans, 45 minutos por delante, y a disfrutar con los GTE, porque ya sabéis que comparten calendario tanto tercera A como tercera B. Y un día después, el miércoles, volvemos con la DPC Academy, primera división, también aquí en Le Mans, con los GTE, o sea que vamos a estar en Le Mans durante toda la semana. Rato largo. Sí, y esperemos que las carreras sean tan divertidas como las que hemos visto hoy, Facu. Seguro que sí, seguro que sí. Y mira que si seguimos, hacemos unas 24 horas alemán en cuota. Sí, sí, sí. Vamos a terminar ahí en parte con las 24 horas. Sí, pero sí. Mucha actividad en esta pista francesa. El 27, la tercera división. Y el 28, la DPC Academy, la primera división. Y bueno, hoy carrera entretenida. Y las dos que siguen para mí también, Javi. Sí, la verdad que ha sido muy divertido el día de hoy. Las carreras que vienen por delante lo van a ser también, seguro. No nos queda nada más que decir que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat apoyando la retransmisión y disfrutando de la carrera de hoy en Le Mans. Y por supuesto, dar las gracias a Facu por acompañarme en cabina y por hacerlo en el último momento. Le he pillado ahí que se iba a ir a entrenar y no, vente aquí conmigo. Y ha dicho, no, por supuesto, encantado, allá que voy. El jueves se corre en Donington y me tengo que poner filoso. y justo, bueno, voy a poner el copy, me voy a poner a entrenar. Y me llega un mensaje, che, Facu, ¿estás? Sí, dale, no hay drama, no hay drama. Así que acá estamos y bueno, muy divertido, Javi. Muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, espero seguir estando acá, que la paso muy bien. Eso es, a ti te veo el jueves, pero en pista, porque corres en la Superliga de Turismos, y dentro de una semana, el miércoles, te veo en esa segunda división de la Academia, donde también compartimos cabina. Así es, Javi, nos vamos a estar viendo el jueves, seguramente, ojalá que nombrándome entre los primeros. Eso, ojalá que sea así. Esperemos. Muy difícil Donington, pero voy a tratar de estar ahí, y da la semana que viene, como bien decís, acá acompañándote, una fecha más de lo que va a ser la segunda división de la DPC Academia. Pues nada, chicos, no nos queda nada más que decir. Encantados de contaros un día más lo que ha pasado en la pista, en la DPC Academy. Nos vemos mañana con la tercera división B, también aquí en Le Mans. Entonces, cuidaos y sed buenos. ¡Chao, chao!